comenzó el proceso para la construcción de un puente vehicular sobre la quebrada Calle Nojuda en el Cantón de Corredores. Ya se demolió la estructura actual que se encontraba en mal estado, con una longitud de 13 metros y un carril con paso peatonal. El nuevo puente beneficiará a más de 600 personas en las comunidades de San Antonio y San Isidro de Canoas, habitantes del territorio indígena Nove Buglé. Para ingresar a esa comunidad es necesario pasar por el puente. Importante para mí, para esta comunidad, territorio indígena, porque nosotros venimos sufriendo ya muchos años. Edad que yo tengo, ya dije, 68 años, está viendo todas las situaciones que han pasado, lluvia, huracanes, todos se han llevado y el puente es malo y nosotros reclamamos como la comunidad indígena. Y ya sufrimos los niños y jóvenes como viaje para colegio, en la noche, en el día, y ya y pensando en ese puente, porque se iba a caer, se iba a destruir. Al momento que iban subiendo en el puente, ya y nosotros sentíamos que iban para abajo. Entonces, realmente ahora yo siento muy contento porque están trabajando, está haciendo este trabajo para comunidad. El territorio indígena de Altos de San Antonio es uno de los más recientes en creación, decretado en 2001. Y tiene unas 800 hectáreas. La economía de ese territorio se basa en cacao, café, frijol, maíz, yuca, además de cerdos, aves de corral, pesca y artesanías. Muchas de estas familias dependen de la agricultura y actividad ganadera para salir adelante. Con la reconstrucción de la estructura, podrán desplazarse sin temor durante la época lluviosa hasta Ciudad Neyli y Paso Canoas, lugares donde frecuentemente comercializaban sus productos. Me encuentro en el Cantón de Corredores, en el distrito de Canoas, específicamente en la comunidad Nove, donde el día de hoy dan inicio las obras para esta obra del programa PROERI. Y no es la única, hay 24 obras más que vienen para este hermoso cantón. La comunidad está muy contenta porque le estamos dando la seguridad, no solo para que los estudiantes puedan ir a estudiar, sino para que los vehículos de primera respuesta puedan acceder y atender las emergencias que ellos muy regularmente viven, como por ejemplo las picaduras de serpiente. En junio del 2025 esperamos volver para la inauguración de esta obra y muchas otras que son parte de las 502 obras de este programa PROERI. Esta obra impactará de manera positiva a 61 estudiantes de la Escuela San Antonio Abajo, la cual se encuentra a tan solo un kilómetro de ese puente. En 2022, una crecida de la quebrada afectó la infraestructura, provocando daños en el puente. La Comisión Nacional de Emergencias invertirá 247 millones de colones en su construcción y la unidad ejecutora será la Municipalidad de Corredores. En ese cantón, la CNE, mediante el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura, invertirá más de 19 mil millones de dólares en 24 proyectos que se distribuyen en 11 centros educativos y 13 obras restantes, que se clasifican entre sistemas de agua, puentes y carreteras.